Amigos de los tiempos, muy buenos días. Nos encontramos hoy con un invitado muy especial. Estamos hablando con el secretario ejecutivo de la comunidad andina, el señor Jorge Hernando Pedraza, quien gentilmente ha aceptado esta entrevista desde Lima, Perú. Vamos a hacerle esta entrevista a través de las redes sociales en un contexto muy especial. Señor Pedraza, muy buenos días. Entendemos que la comunidad andina está cumpliendo 51 años de vida, pero este aniversario coincide con un fenómeno inesperado, la pandemia del coronavirus. Entonces, nuestra primera pregunta va en ese sentido. ¿Cómo asume la comunidad andina este aniversario en este contexto de la pandemia del coronavirus? Mire, yo quiero expresar el primero que todo un saludo a toda la audiencia del Diario de los Tiempos en Bolivia, a toda la comunidad de este hermoso país, como a todos los ecuatorianos y colombianos y peruanos. Son días difíciles para la humanidad, señora Avendaño, y son difíciles para la CAM porque no somos la excepción. Pero lo primero que nosotros hemos hecho es expresar apoyo y solidaridad a las gestiones y estrategias de nuestros jefes de Estado, es decir, en Bolivia la presidenta Áñez, en Colombia el presidente Iván Duque, en Perú el presidente Vizcarra y en Ecuador el presidente Moreno. En todas estas estrategias implementadas para la contención y mitigación del COVID, es decir, en la política de salud, de salubridad para salvar vidas. Y también, como es natural en la parte misional, diseñando estrategias que nos permitan, dentro del COVID, dar unas rápidas, digamos, alternativas, generar unos escenarios para la economía y otros post-COVID. ¿Qué hemos hecho dentro de esta emergencia? Dictamos una guía de bioseguridad para 18 países. ¿Por qué para 18 países? Nosotros somos 4, pero lo hicimos en asocio con el OPOVISA de Centroamérica y el CBP del Cono Sur para 575 millones de ciudadanos en todo el continente, en toda la América Latina, desde el Río Grande, arriba de México, hasta la Patagonia. Dirigida a más de 80 millones de ciudadanos que mientras todos los otros 500 estamos en aislamiento, sobre todo en estos primeros días, ellos estaban en el frente, allí como los médicos también, pero ellos, los del sector agropecuario y toda la cadena, produciendo nuestros alimentos. Era un tema para buscar protegerlos a ellos, como es, y también para generar seguridad alimentaria. También dictamos una guía para digitalizar los procesos de tránsito aduanero, haciendo más expedito, acortando tiempos, disminuyendo procesos, generando valor en esto también. De paso, esto es parte de nuestra agenda digital andina que la teníamos diseñada desde el año pasado, pero que hoy se ha acelerado ante la evidencia de tener que hacer, como hoy, estas entrevistas a través de los mecanismos de las herramientas de las telecomunicaciones. También estamos haciendo una capacitación para las MIPYMES, porque para nosotros son la columna vertebral de la economía del 90% de las empresas MIPYMES, que generan el 60% del empleo, de tal manera que hay que fortalecerlas y hay que protegerlas. Estamos haciendo esta capacitación para el MIPYME exportador, es decir, convirtiendo también este momento difícil en una oportunidad. Y estamos haciendo otras labores y unos diseños de asuntos post-COVID. Por ejemplo, vamos a incrementar el e-commerce, vamos a fortalecer también las ruedas de negocios virtuales como la que tendremos en reemplazo de una física que se iba a hacer presencial en Quito. Entonces, estaríamos en una rueda, macro rueda de negocios, gente que va a importar y gente que va a exportar para mover la economía y recuperar el ritmo y desde luego restablecer el aparato productivo tan golpeado. Tenemos también la certeza de poder insertar la innovación y la tecnología para que en nuestro territorio cambiemos un poco también la visión. Mire usted, pongo este ejemplo, así como nosotros montamos, por ejemplo, en Colombia, hace 58 años se montaron ensambladoras de vehículos, pues es el momento en que en Bolivia, en Colombia, en Perú y en Ecuador,
podamos traer ensambladoras de equipos de alta tecnología al servicio de la salud, por ejemplo, cuidados, unidades de cuidados intensivos, respiradores, qué sé yo, y también farmacéuticas que produzcan medicamentos de alta gama y evitemos la dependencia que nos ha costado mucho en estos días de dificultades. Es decir, son políticas que buscan también una autosuficiencia dentro de la comunidad andina. Y mire usted en el tema de los alimentos, señora Mendaño. Si nosotros fortalecemos el tema de nuestro aparato productivo, sobre todo en el arreglo primario, en alimentos, también en las manufacturas, claro que sí, podemos ser unos grandes exportadores. Nosotros podemos convertirnos en una especie de despensa del planeta, despensa alimentaria del planeta. Así que hay cosas que hacer y creo que es un momento de reto, de mucha responsabilidad. Contamos primero con el fortalecimiento de la integración, con la absoluta convicción de cuenta de los cuatro jefes de Estado y los cuatro gobiernos de mantener muy sólido el proceso de integración y de estimularlo, fortalecerlo, porque hoy el mundo pareciera que va rumbo a terminar con la globalización y estoy convencido que son los tiempos de la regionalización y a eso debemos y tenemos que apuntarle y a eso estamos apuntando desde la CAN. Es el momento de sustituir lo global porque esa dependencia de dos o tres economías muy fuertes en el mundo nos ha causado también daño y reemplazarla por una mejor distribución de los aparatos económicos y fortalecernos y crear nuestra propia fortaleza regional. Para eso estamos hechos en la CAN. Señor Pedraza, hace unos días hubo el lanzamiento en Bolivia de un plan para fortalecer las microempresas, para potenciar la exportación de los productos de estas microempresas en la región de la comunidad andina. ¿Podría explicarnos, por favor, en qué consiste este plan y de qué modo podrían favorecer, por ejemplo, a las microempresas bolivianas? Claro, permítame comenzar diciendo que la CAN se rota la presidencia pro tempore cada año. Este año lo está ejerciendo hasta dentro de un par de meses probablemente Bolivia. Y en ejercicio de esa condición se han convocado muchas reuniones y hemos hecho, por ejemplo, esta la convocada por el sector empresarial porque dentro del sistema andino de integración existe el Consejo Consultivo Empresarial Andino y a ellos acudimos donde están, en ese consejo están los gremios de la producción, las cámaras de comercio, los sectores gremiales de una u otra manufactura, una u otra industria, empresariales de todos los tamaños. Pero insisto en que todo esto lo focalizamos fundamentalmente para irradiar unas mejores condiciones hacia las pymes. Porque es que, repito, el 90% de nuestras empresas son pymes o mipymes, que nos generan el 60% del empleo. Y si hoy la CEPAL está diciendo que vamos a perder casi 40 millones de empleos en América Latina, entre otras cosas, cifra que creo que se quedó corta, creo que van a ser más, o que vamos a tener 30 millones de nuevos pobres en América Latina, pues tenemos que actuar muy seriamente conscientes. Y las MIPYMES son para nosotros un piélago fundamental en la estructura de la organización empresarial porque son generadoras de ese empleo que está irradiado a lo largo y ancho del país con pequeñas empresas, con empresas que van vinculando al empleo a una y a otra persona y que además de eso radian las economías familiares, generando además una integralidad en el desarrollo social, no concentrándolo, sino irrigando el bienestar social. Y por eso protegerla no solamente es buscar que se reactive el aparato económico desde ahí, desde las MIPYMES, sino también buscar un contenido evidentemente social que es ese, de la estabilidad social para que cumplamos con el propósito y el fin para el cual hace 51 años nos crearon, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andinos, que hoy somos 111 millones de personas. Después de esto, entiendo que hay un programa post-coronavirus, post-COVID. ¿En qué consiste este programa de contingencia, este plan para rescatar la economía de las regiones de la comunidad andina? ¿Y cuánto se llegaría a invertir en este programa? Mira, aquí hay que hablar de varias cosas. Primero, hay que tener propósito claro. Segundo, unas líneas de conducta muy determinadas y acordadas. Tercero, una conjunción de esfuerzos entre gobiernos,
academia y aparatos productivos o economía, y obviamente plantear salidas. He dicho que el fortalecimiento de las MIPYMES, he dicho que una mayor, digamos, actividad del e-commerce, de las ruedas de negocios virtuales, de la digitalización de muchos procesos, de la agenda digital andina, para hacer más expedito, cortar tiempos, evitar trámites, evitar papelería, burocracia, disminuir o acabar frontalmente con transparentar procesos y generar más valores agregados, haciendo una modernidad en todos nuestros procesos. Eso se llama facilitación del comercio. Y desde luego también apuntarle a las cadenas de valor que nos permitan tener aquí más ingresos por la transformación que hacemos de nuestros productos y no exportarlos como materias primas para que se transformen en otros lugares, quedando una mayor plusvalía, una mayor utilidad o ganancia en otros lugares, sino que lo hagamos aquí. Y en fin, creo que fortalecer nuestro comercio intracomunitario. Mire, si salimos todos a hacer, consumamos lo nuestro. Vamos a generar más economía. Consumamos lo nuestro. Dejemos de consumir lo importado. Consumamos lo nuestro porque eso genera puestos de trabajo, genera empleo, genera economía, genera impuestos, genera comercio, genera bienestar, genera irradiación del circulante a todo el mundo, porque entonces habrá una posibilidad de acceder a los medios de pago y tendremos una mejor condición. Y desde luego también mirar qué otras vocaciones podemos explorar. Estoy convencido que si nosotros convertimos esto en una oportunidad de esta crisis, podremos ser una, lo he dicho ya hace un momento, una despensa alimentaria del planeta. Ojo a eso, podemos ser despensa alimentaria del planeta. Y veníamos desarrollando, como lo vamos a concretar, unos nuevos acuerdos con Euroasia para buscar nuevas fuentes hacia donde lleguen nuestros productos, fortalecer nuestros vínculos intercomunitarios, seguir exportando mucho a los Estados Unidos, exportar a Europa. Son los primeros y los principales clientes de la carne, de tal manera que tenemos mucho que hacer. Y también, desde luego, fortalecer nuestros nexos aquí en la región con otros organismos de integración para que tengamos unos comunes denominadores hacia los cuales ejercer nuestra actividad de manera unívoca, inequívoca, plena y solidaria. Hace un momento usted decía que no era el momento de la globalización, sino de la regionalización. No sé si le entendí muy bien, corríjame por favor. Y explíqueme por favor en qué consiste este enunciado de descartar la globalización y de paso ya ensartando con esta pregunta, ¿cómo engranamos esta afirmación con otras corrientes que piden, por ejemplo, fusionarse o acercarse a otros organismos internacionales como el Mercosur, que es el que tenemos más próximo geográficamente? Claro. Señor Pedraza. Mire, la globalización ha dejado efectos positivos, pero también ha dejado efectos negativos. ¿Usted cree que si no estuviéramos tan globalizados, pues hoy tendríamos una mejor capacidad de defendernos frente a este tipo de fenómenos? Tendríamos mejor resiliencia, tendríamos, como la Unión Europea, mucho más recursos, en fin. Es que la diferencia es que ellos tienen tecnología, desarrollo, menos pobreza, menos vulnerabilidad. Y hemos visto lo que ha ocurrido en Europa, pues qué nos esperó aquí, qué estamos viviendo aquí. Por eso es necesario fortalecer nuestra región, modernizarla. ¿Por qué no pensar en que a raíz de esto tengamos aquí unas fábricas que ensamblen unidades de cuidados intensivos, equipos de alta tecnología, que ensamblen robótica para hacer, para que los robots hagan trabajos digamos, que le faciliten la labor al ser humano, trabajos, digámoslo, que le hagan más digno el trabajo al ser humano, no que desplacen? Es que además es una, que vayamos modernizando nuestros procesos para que seamos competitivos, para que podamos exportar también, para que podamos tener aquí unas fábricas de software, para que podamos tener ensambladores de computadores. Las hay ya muchas, pero masivamente hay que competir en lo que el mundo consume. Y repito, tenemos fortaleza en producción primaria, en todo lo que nuestra tierra da, que es riquísima, porque nuestra cultura es esa, además, para poder exportar al mundo y convertirnos en una especie de despensa alimentaria del planeta. Tenemos que aprovechar y fortalecer muchísimo más nuestra región. Yo no creo que la globalización se mantenga como venía. Creo que el más duro golpe, a lo mejor positivo, sea contra la globalización
o simplemente que se acabe ese tipo de globalización y nazca otra globalización en donde América Latina no sea superlativa y dependiente, sino en donde esté a la par como jugadora importante y como una de las grandes economías del mundo. Yo quisiera tener una globalización, sí, de ese orden, donde estemos igual, como una economía fuerte, grande, creciente, como unos países donde tengamos mejorada la calidad de vida, donde tengamos disminuidos los índices de desempleo a la más baja tasa, donde en otros aspectos, por supuesto, que no me competen directamente porque son propios de los jefes de Estado, pero eso ayuda a reducir delincuencia, ayuda a temas que trabajamos nosotros, que la lucha contra la minería ilegal, que comporta narcotráfico y otra serie de vejámenes de tipo social. Y eso implica también que mucha más gente entre a los procesos de formalización de empleo y a una economía que nos permita crecimiento para todos, más empleo, más bienestar, y más bienestar es calidad de vida para todos. Ojalá 111 millones de ciudadanos en fin. Somos la onceava economía del planeta, pero tenemos vulnerabilidades, tenemos dificultades. Hay que aprovechar esto para fortalecernos hacia el interior y comenzar a superarlas. Y sobre la segunda parte de la pregunta, ¿cómo usted califica un acercamiento con el Mercosur? En el mes de noviembre del año pasado participé en una reunión donde había varios organismos del continente en la ciudad de Buenos Aires. Y allí lo que propuse es que se estableciera una especie de política de convergencia. Y bueno, de hecho le cuento que íbamos a ser anfitriones aquí en Lima entre mayo y julio, vamos a fijar la fecha, para realizar el evento. Ahora que las condiciones han cambiado, lo vamos a hacer de manera virtual porque es necesario juntarnos. Yo creo que esa convergencia de comunes denominadores, hay unos comunes denominadores, hay que converger. Y hay que fortalecer la especialidad para la cual cada organismo está hecho, para que América Latina tenga mucho más fortaleza. Esto va a tono con una regionalización sobre la globalización y va a tono con que nosotros tenemos que compartir. No es época de rivalidades entre organismos internacionales, no es época de mutación, es época de unidad, de consolidar procesos que nos permitan a todos apuntarle a una salida para recuperar nuestra economía, nuestros aparatos productivos y, en consecuencia, dar estabilidad social, tranquilidad social y calidad de vida. Uh-huh. Señor Pedraza, volviendo al aniversario de la comunidad andina, ¿existen algunos proyectos, programas especiales? Bueno, el aniversario ya fue el 26 de mayo, pero ¿existen algunos programas especiales en ocasión del aniversario? No, nosotros tenemos permanentemente una gran dinámica, una gran actividad. Aquí llega un secretario que está sin descansar, trabajo las 7x24, mi residencia en Lima, de donde estoy, se ha convertido en un cuartel general de lucha, de batalla para dirigir la gobernanza de la institución. Próximamente estamos colgando, abriendo una nueva edición de las pasantías, que son las prácticas para los estudiantes universitarios de últimos semestres en carreras de distinto orden, para que hagan online las prácticas con nosotros. Esto es fortalecer nuevas generaciones, esto es ponerle sangre nueva para que también con sus nuevos conceptos contribuyan al proceso de integración, pero también para que vengan a aprender el proceso de integración, a inmersarse, a tener sentido de pertenencia, a que se creen responsables del futuro de la integración. Y esto es un programa importantísimo que hoy lanzamos y que vamos a hacer, muy amplio, ya que las condiciones hoy de las tecnologías lo van a permitir. Pues se trata de un programa virtual, así que los cupos van a ser generosos para muchos estudiantes y muchos recién egresados que quieran hacerlo con nosotros, que somos una gran escuela para esto. ¿A cuánto asciende la cooperación de la comunidad andina a Bolivia? Nosotros tenemos, no somos un banco. En el sistema tenemos una entidad financiera que es la CAF. La CAF es la hija rica de la CAN, ¿no? Y esa pregunta hay que hacer a la CAF, ¿cuánto va a cooperar con Bolivia, con Colombia, con Perú, con Ecuador? Lo están haciendo, y lo está haciendo el presidente de la CAF en unas líneas especiales. Nosotros lo que hacemos es generar la normatividad para ser facilitadores del crecimiento del comercio, y hacemos unas acciones en otro sentido, pero también nuestra tarea es más allá de eso, verificar cómo crecemos las importaciones y exportaciones intracomunitarias. Y entonces ahí podría responderles cómo Bolivia ha sido beneficiado, cómo Perú,
como Ecuador y como Colombia beneficiados con este aparato. Antes de la CAN eran muy pocas las exportaciones, hoy ha crecido. La CAN es la tercera fuente de exportación de los países mismos nuestros. Es un gran destinatario, de tal manera que este fortalecimiento nos genera mucha confianza y muchas oportunidades. Mantenerlo y crecerlo y fortalecerlo es lo que estamos haciendo. En esta normativa también se hablaba de una propuesta de ley de teletrabajo. ¿Cómo se podría aplicar una ley de teletrabajo a los países de la comunidad andina y cómo se coordinaría con las instancias políticas de cada país? Bueno, mire, esto hace parte de las labores que cada gobierno hace, porque si bien es cierto somos una sola comunidad, cada estado, cada gobierno tiene unas normas, tiene unas políticas distintas en esto, unas particularidades. Y por supuesto es un asunto que corresponde a cada gobierno ejercerlo en su soberanía. Lo que nosotros hemos indicado genéricamente es que el teletrabajo debe tener unas fronteras, porque está invadiendo el hogar y creando dificultades a la unidad de la familia, que es la célula matriz de una sociedad. Si no lo hacemos, podemos terminar siendo muy productivos en el trabajo, pero a lo mejor dañando esa célula social y a la familia. Creo que hay que poner unas reglas, creo que hay que darle una dimensión especial para separar los espacios de tiempo, incluso el lugar dentro, cuando se hace desde la casa, y tener unas reglamentaciones clarísimas, sobre lo cual hay un debate muy largo, que no es del caso ahora mismo mencionar, de quién paga el internet, de la electricidad, si hay escritorio, si los tiempos, si se termina la labor a las 6 de la tarde, si llega después un chat 10 de urgencia y se contesta o no se contesta, si eso es una hora extra o no es una hora extra, si entonces los empresarios están diciendo que ganen menos los trabajadores porque no van a tener que utilizar ropa para la calle, no van a tener que utilizar transporte público, todo eso es un debate que además corresponde, nosotros tenemos una misión social y quisiéramos hacer unas sugerencias genéricas para que sobre lo genérico, porque nuestras normas son de carácter supranacional, pueda cada estado acoplarlas a sus criterios, en su soberanía y desde luego en las condiciones particulares de cada sociedad, de cada gobierno, de cada país.